Con también Di Giorgi, pasó a toda la velocidad Álvaro Pereira, a ver esta, empiezo a ilusionarme, le pasó por atrás esperando el centro que viene, gol de Forlán, gol de Forlán, Forlán, gol, gol, gol de Uruguay, 38 minutos, no pasaba nada de nada. Fernando decía el partido era un caos, pero los goleadores están siempre. Apareció Forlán, quizá empiece otro partido. Gana Uruguay, gana la Celeste. 1-0, uno de sus goleadores, Dieguito Forlán. Ya nos va a decir Diego quién fue a saludar al banco. Vamos a ver la posición de Forlán. Lo primero que hay que descubrir es que está totalmente habilitado. Después, la virtud uruguaya, esta vez de salir jugando la pelota limpia. El ruso Pérez abrió a la izquierda. Álvaro Pereira metió el centro perfecto. Llegó limpio por aquel sector. Le colocó la pelota en el pie y a favor de la llegada de Forlán. Ahí lo miró, ahí lo vio y ahí fue la pelota. Y por último, hay que reseñar el error defensivo de una Venezuela que hasta aquí estaba muy atenta en este aspecto, pero que se distrajo por un segundo y se distrajeron todos a la vez, los cuatro integrantes de la defensa, permitiendo esa corrida al vacío y perfectamente habilitado de Forlán, que después hizo todo lo que él tenía que hacer muy bien. Picar, controlar, recibir y tener la paciencia y la tranquilidad para definir como lo hizo.